Paso a leer el comunicado consensual. Contra la privatización del sistema público de pensiones y por los derechos sociales. El crash de 2008, provocado por la voracidad especulativa del capital financiero, cuyos beneficios millonarios estaban asegurados en paraísos fiscales, produjo en España la crisis del ladrillo y de la banca. Este escenario permitió al lobby financiero, a través de la Comisión Europea Neoliberal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a ver que no se me queda bien, secuestrar la soberanía nacional mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y de la propia Constitución. Los bancos y de pensiones, para asegurarse que el dinero que los sucesivos gobiernos regalaban a los bancos y empresas españolas los pagara la ciudadanía del país. Y así llegaron las reformas de pensiones y laborales, que fueron impuestas sin apenas resistencia social ni oposición de quien dice representar a los trabajadores. Desde 2008 ha crecido la pobreza y la brecha económica. Los ricos son más ricos a costa, lógicamente, del aumento de ciudadanos y ciudadanas en pobreza severa, aún teniendo trabajo, siendo especialmente grave sobre mujeres y menores. Ya está. Ya. Ahora, con el pretexto de la epidemia de la COVID, quieren dar un empuje en el saqueo de los recursos públicos, en particular las pensiones. Así han planteado un millonario plan de recuperación para las grandes empresas, para una falsa adaptación ecológica de telecomunicaciones, en vez de invertirlo en la economía de lo común y de lo público, que garantice la suficiencia de los derechos para toda la ciudadanía. Pero su financiación no será a cargo de quienes se han lucrado ensuciando el planeta o monopolizando las telecomunicaciones, sino a cargo de la deuda del Estado. Y para pagar esta deuda se ponen condiciones: que se privatice uno de los pocos activos públicos que quedan, las pensiones, bajo un supuesto acuerdo social cuyo contenido real desconocen los trabajadores. Pretenden iniciar la privatización de los ingresos de la seguridad social y desviar hacia fondos buitre nuestras cotizaciones. Se encubre esta jugada regulando que por 5 años se revaloricen las pensiones, pero en realidad eso ya lo habíamos conseguido. Su propósito es saquear las arcas del Estado y desmovilizar el movimiento pensionista. Pero los pensionistas, los movimientos sociales y parte del movimiento sindical no vamos a aceptar ese anzuelo y hemos iniciado un proceso de información y movilización frente a quienes justifican esas reformas. Exigimos que se auditen las cuentas de la seguridad social, porque la propaganda de que es insolvente es simplemente falsa e interesada para justificar los cambios. Además, frente a la pretensión de imponer sus reformas, exigimos revertir las anteriores reformas de pensiones y laborales para garantizar una pensión digna para todo el mundo por encima de los 1.080 euros, tal como establece la Carta Social Europea. Acabar con la brecha de género de las pensiones, adelantar la edad de jubilación para que el trabajo se reparta y sin penalizaciones ni coeficientes reductores. Llamamos. Vale, es una política. Para que veamos. Sí, llamamos a que la población se sube a un proceso de movilización que no hemos abandonado y que tendrá continuidad en los próximos meses hasta revertir los intentos de privatización y degradación del sistema público de pensiones que desde el sector financiero se quiere imponer en toda Europa. Este es un problema
del conjunto de la ciudadanía. Y por ello, las organizaciones firmantes llamamos a pensionistas, trabajadores y jóvenes a movilizarnos solidariamente y abrir un proceso de debate sobre las pensiones en los centros de trabajo y estudios de todo el país. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende.